Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a traer una película que se llama El hombre que mató a Hitler y luego al pie grande. El protagonista es Sam Elliott, una leyenda, digamos, del cine. A pesar de que el nombre es alocado y que esta película en principio se la vendió como que era una película un poco, digamos, ya con esa premisa se jugó como que uno podía llegar a encontrarse cualquier cosa. Esta película es un drama. Es un drama, es una película canadiense. Y me llamó la atención, sinceramente. Digamos que entiendo por qué esta película no se ha escuchado más. Porque en cuanto se habló de que salía, se dio la impresión de que esto iba a ser una especie de, digamos, algo bizarro, ¿no? Y me encontré con una primer media hora de la película que no entendía qué estaba viendo. Me costó poder adaptarme, ¿no? La película trata de un veterano que va recordando de que él fue el que mató a Hitler. Fue enviado por los alemanes, lo rastreó y lo mató. Y luego el gobierno canadiense le pide que mate al pie grande porque es portador de una enfermedad, una especie de plaga. Digamos que es el centro de la plaga, el pie grande. Y que, bueno, hay riesgo de que se acabe con todo el mundo, ¿no? La película se centra en el desarrollo de la vida de este personaje, ¿no? Si bien hay, digamos, hay una parte del presente, ¿no? Con lo que es la cacería del pie grande y demás, es lo mínimo de la película. Vemos la vida cotidiana de esta persona y todo lo que pasó, ¿no? En la guerra, ¿no? Creo que el mensaje de esta película es que esta persona hizo cosas increíbles, ¿no? Tuvo una vida increíble, viajó por todo el mundo. Una persona que fue el responsable de acabar con la Segunda Guerra Mundial, aunque nadie lo sabe. Es una leyenda dentro, digamos, de los grupos de inteligencia. Es una persona que ha prestado servicio a su país y que ha salvado millones de vidas, pero vive en el anonimato y que el costo de todos esos, digamos, éxitos fue el perder al amor de su vida y el no haber podido vivir, ¿no? El tener que desaparecer mucho tiempo y no llevar una buena relación. Una buena relación no porque la lleva, pero una relación completa con su hermano. El no haberse dedicado a su vida, ¿no? Se dedicó al servicio de la causa de otros. Hacía lo que su país le pedía. Y esta película es muy intimista en ese sentido, ¿no? Se ve a un hombre al final, digamos, de su vida, o entrando ya en la recta final de su vida, haciendo un balance de lo que ha sido su vida, ¿no? Y él no hace un balance en base a los logros que consiguió matando a Hitler o al pie grande, sino en base a lo que perdió. Y me pareció una muy buena película para traerles. Si quieren ver un buen drama y tómenlo así, esta es una muy buena película para ver. No hay muchas, digamos, críticas. Tuvo 27 revisiones en Rotten Tomatoes, 75% de aprobación, un 6,9 de promedio. Es una muy buena película para poder ver. Así que bueno, los dejo con esta recomendación. No voy a hablar más de esta película porque, como saben quienes siguen el canal, las buenas películas no se las destripo por un tema de respeto al que no la haya visto. Así que, bueno, si la vieron, por favor, dejen en la caja de comentarios a ver qué les pareció. Una muy buena fotografía, muy buenas actuaciones, excelente historia. Van a encontrar todo acá. Así que nos vemos y bueno, lo de siempre, si les gustó el vídeo, agradecería una manito arriba, que comente, que comparte, se suscriban, si no lo están, que ayuda bastante y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego y muy buena semana para todos.